A la sala Marielena Moyano, en donde se viene desarrollando esta mesa de trabajo del congresista Horacio Pacori sobre la red de las municipalidades urbanas y rurales del Perú. Tenemos la participación de los invitados también. Adelante. Ya es de diálogo intergubernamental para la implementación de una política tan importante que es prioritaria en el actual gobierno. Y que estamos seguros, es una preocupación de todos y cada uno de los que estamos aquí y de otros. Nosotros como Secretaría, en la realidad, contribuimos a generar estas oportunidades, a generar estos encuentros entre los diferentes niveles de gobierno, ya sea a nivel político como a nivel técnico, de tal manera que se haga fácil la implementación de las políticas en beneficio de los ciudadanos. Y por eso es que estamos aquí contribuyendo, ayudando, haciendo coordinaciones para que efectivamente en este caso particular funcionarios como el señor Sacco del Ministerio de Salud y el señor Garay del Ministerio de Economía y Finanzas puedan tener la oportunidad de quizás de manera reiterada de explicar la implementación de esta política. Y de parte de ustedes, de parte de los alcaldes y de los funcionarios, poder resolver las distintas inquietudes que se puedan tener y tratar de juntos resolver los problemas en el proceso de implementación. También en esta oportunidad queremos decirles que se ha coordinado para que una especialista, una profesional de grade, nos estamos refiriendo a Gina Medrano, que nos haga una presentación de lo que ellos han encontrado en una investigación que se ha realizado producto de la implementación de esta política. Entonces ellos también nos van a dar un conjunto de alcances que hemos creído conveniente planteárselos, conversarlo con ustedes, con el único objetivo de que efectivamente se pudiera mejorar estos procesos de implementación. Entonces, reiterarles nuestra disposición permanente a las autoridades municipales y también, por supuesto, a las regionales y a sus funcionarios y técnicos, nuestra disposición a mantener una relación permanente y de colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de estas palabras de introducción, en realidad, de las distintas personas que nos acompañan, vamos a iniciar el desarrollo del taller en sí mismo y vamos a comenzar con unas palabras del señor Alexandro Sacco, el representante del Ministerio de Salud. Bien, muy buenas tardes. Congresista, muchas gracias por la invitación y también a Remurpe. Para nosotros es una satisfacción poder compartir con todos los alcaldes de Junín de las provincias de Satipo y Jauja, como se nos señala acá en la información, porque creemos que la tarea que tenemos frente a la anemia es una tarea que es mucho más amplia de lo que vamos a discutir hoy día y yo me permitiría comenzar por ese contexto. Como se ha mencionado, las cifras de anemia en el país han sufrido, las cifras del descenso de anemia en el país han sufrido un estancamiento que ya tiene varios años, casi 5 años en los cuales hay como una meseta instalada en la anemia de niños de 0 a 3 años. Esto es producto de una serie de factores. La expresión de la falta de hierro en los niños es producto de un conjunto de situaciones. Un conjunto de situaciones que van y que se inician desde antes de la concepción del propio niño, teniendo como factor importante la información, la educación y el acceso a salud de la futura madre. Luego tienen que ver con condiciones que se dan también en los servicios de salud. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes para aminorar la incidencia de la anemia es el correcto corte del cordón umbilical. Muchos de nosotros lo sabemos, que debe tener un tiempo estimado de alrededor de 3 a 5 minutos para que todo ese último traslado de componentes hacia el nuevo ser pueda hacerse efectivo. Tienen que ver con la lactancia materna también, que en nuestro país está
digamos, también en un porcentaje que debería ser mucho mayor. Estamos alrededor del 60% de lactancia materna exclusiva en los 6 meses. Y tiene que ver también con las condiciones de los servicios de salud en las cuales los niños y las madres asisten y que muchas veces no son las óptimas y que hacen que tengamos a niños que van por algún otro factor al establecimiento de salud, pero que los establecimientos no han estado preparados para abordar el tema de la anemia. En ese contexto se exploran a iniciativa del presente gobierno, que coloca como una prioridad el tema de la anemia en el país, se exploran una serie de digamos, experiencias que pueden darnos idea de cuáles son las que tienen más éxito en la reducción de la anemia. Y lo que es un consenso es que allá donde ha habido una conjunción de esfuerzos liderados por la autoridad local, en este caso los alcaldes, en donde se ha hecho un enfoque de intervención territorial, de gestión territorial, liderados por el alcalde, en la cual cada componente público y social de este territorio asume sus responsabilidades y empujan el carro en el mismo sentido para que los niños puedan tener la prevención y el tratamiento, es ahí donde se ha reducido la anemia. O sea, es un trabajo conjunto y multifactorial. Y ahí hay experiencias como la de dos distritos en Ayacucho, Higuaín y Huamanguilla, por ejemplo, que lo demuestran. Experiencias más locales aquí en algunas zonas del Callao también, donde ha habido el trabajo de la comunidad participando también. Y dentro de ese esquema de intervención de gestión territorial en un territorio con liderazgo de la autoridad local, el componente de la visita domiciliaria es muy importante. ¿Por qué? Porque la visita domiciliaria está hecha por los promotores de salud o agentes comunitarios, los cuales tienen algunos atributos, que son conocer el territorio, que son tener relación con la comunidad y que es tener conocimientos de la realidad de salud y de lo que los niños y madres deben tener y que lo han venido cultivando por muchos tiempos. Ustedes conocen a los promotores y promotoras de salud, ellos son parte de un tejido social importante. Entonces se identifica esa situación en estas experiencias exitosas. Y a partir de una iniciativa del gobierno expresada a través del Ministerio de Economía, desde su programa de incentivos municipales, se define colocar dentro de una de las metas la meta de las visitas domiciliarias dentro del marco de la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil. Es el contexto en el que nace la meta 4. Y la meta 4 es entonces un componente de muchos otros que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con articulación multisectorial, que tienen que ver con la labor municipal. Luego de eso viene el detalle que ya ustedes conocen y que ha sido expresado inicialmente. Operativamente el gobierno ha dado un adelanto, por llamarlo de alguna manera. Ha colocado en 865 municipios del país un monto que es el que sirve para incentivar, retribuir y financiar las visitas domiciliarias a través de los agentes comunitarios de salud. Luego de que eso se estableció, el Ministerio de Salud diseñó, en coordinación con la PCM y con el Ministerio de Economía, diseñaron una guía de intervención, que tiene también un antecedente, que es toda la discusión de la elaboración misma de los lineamientos de esta política, que tiene instrumentos legales tanto del MEF como del Ministerio de Salud. Entonces se diseña esta intervención. Y el diseño de la intervención responsabiliza al Ministerio de Salud de su seguimiento y a los municipios de su ejecución. Pero para que esto funcione, han debido establecerse etapas en su funcionamiento. Y la primera etapa es la que se denomina la actividad 1, en la cual se han tenido que cumplir 3 pasos. Se ha tenido que cumplir la conformación de la IAL, la instancia de articulación local, se ha tenido que cumplir la sectorización del territorio y se ha tenido que cumplir la asignación de un promotor de salud a este territorio. Que todos los promotores de salud que hemos capacitado conjuntamente, por lo menos estén en un sector. Puede haber sectores vacíos, pero lo que no puede haber es un agente comunitario que se quede sin su sector. Pero esto que yo lo digo, digamos así de manera sencilla,
técnica y operativamente y en el campo de el sistema, de las computadoras y todo lo que fluye por ahí, ustedes creo que mejor que nadie saben que ha sido un tema bastante complejo. El sistema, el diseño operativo de la meta, el seguimiento, el monitoreo, el levantamiento de información, la calidad de las visitas, el pago que se le hace a los promotores, ha tenido un diseño administrativo y operativo a través del sistema informático que hemos venido mejorando día a día y que, en coordinación con el MEF que está aquí a mi lado y con PCM, lo seguimos mejorando, porque es una experiencia nueva. Entonces, el aplicativo está en constante proceso de mejora. Las dificultades que se han presentado, por lo menos en el campo desde el Ministerio de Salud, ha habido, digamos, responsabilidades y también algunas de nuestra parte que han podido demorar algunos procesos y las asumimos. Producto de ello, a la calificación de la actividad 1 de la meta, la cual otorga los primeros 10 puntos, hubieron una serie de reclamos. Quizá algunos de los municipios que están aquí presentes han sido parte de esos reclamos. Hemos recibido nosotros 200 reclamos de 200 municipios. De los 865, el 65% cumplió con todos los requisitos de las actividades y se le dieron los 10 puntos. Pero hubo un 35% que no. Ese 35% es alrededor de, cifras más, cifras menos, 300 municipios. De esos 300 municipios, 200 han presentado sus reconsideraciones o reclamos. Y nosotros ya hemos tenido que conformar internamente dentro del Ministerio de Salud un equipo para que analice al detalle todos estos reclamos. Y estamos emitiendo un informe para hacer llegar al Ministerio de Economía, en el cual estamos planteando nuestra resolución acerca de estos reclamos. Algunos que son producto de un tema del sistema, en los cuales ha habido una carga que, por ejemplo, no estaba en un sector determinada manzana, estaba en otro distrito, y que son responsabilidad directa del diseño y de la operación, y que a estos distritos se les está proponiendo reconocerle los 10 puntos. Y otros, los cuales el asunto es algo más, digamos, complicado de definir, pero que son municipios en los cuales han estado casi en el cumplimiento total de los requisitos de la actividad 1, pero ha habido algún descuido final que no ha permitido que esté al 100%. Han llegado al 99.5, 99.6, hasta 99.9.5% del cumplimiento, pero no al 100%, y la guía nos obliga a que sea al 100%. Pero en todo caso, como Ministerio, nosotros estamos presentando nuestra posición acerca de estos reclamos que se están planteando, ¿no? Pero finalmente, más allá de el reclamo o los puntos o no, lo que también quisiéramos transmitir a ustedes es que la responsabilidad de las acciones de salud, de los perfiles epidemiológicos y de las competencias también están a partir de la ley orgánica de municipalidades en los municipios. Los municipios tienen competencias para la atención primaria de la salud, que es la más importante. Todos sabemos que no es el hospital de alta complejidad lo más importante en la cadena del sistema de salud. Allá se llega ya cuando todo lo demás no ha podido contener esa llegada. Y eso tiene un territorio, y eso tiene servicio de salud del Ministerio de Salud, y eso tiene municipios. Entonces, si bien hay una situación, digamos, a mejorar, nuestra idea principal es que a partir de esta oportunidad podamos construir, a través de las instancias de articulación local, de las IAL, que han sido creadas a través de una resolución que ustedes deben haber firmado, una resolución de alcaldía, que este espacio en realidad se convierta no solo en algo que fue un requisito para el cumplimiento de la actividad 1, sino que podamos entrarle a través de las IALs y de los municipios a enfocar el tema de la anemia, pero no solo de la anemia, sino de las condiciones de salud de la población a través de esta instancia de articulación local. Han habido otros espacios, como los comités multisectoriales, locales, liderados por la municipalidad, como consejos locales de salud también que existen, pero el diseño de la meta nos exigió a las municipalidades que se cree esta instancia de articulación local. Entonces, la idea, el llamado que nosotros y el ofrecimiento de
la colaboración técnica en lo que nos alcance desde la Dirección de Promoción y del Ministerio de Salud sería justamente a, luego de estas constataciones en las cuales puede haber los puntos o no puede haber los puntos y quizá algunos distritos al final de año obtengan el incentivo o no lo obtengan. Pero digamos, eso es un tema, como dice el plan, es un plan de incentivos. En buena hora que exista, pero no es la responsabilidad. La responsabilidad existe previa al incentivo. O sea, todos deberíamos trabajar sin incentivos. Los incentivos se crean para un poco, bueno, incentivar, como dice la palabra. Pero la responsabilidad está. Entonces nosotros creemos que deberíamos trabajar más desde el Ministerio de Salud, desde las direcciones regionales de salud, desde las redes de los territorios, en coordinación con los municipios, para entrarle de lleno al tema de la atención primaria y en este caso, a partir de la anemia, poder generar toda una identificación de problemas de salud de la comunidad. Porque ustedes como alcaldes, me imagino que quizás no el principal en las expectativas de la población, pero cuando ya uno se sienta y comienza a ver lo que sucede en el territorio, de hecho se van a dar cuenta que la mayoría de los problemas, o una buena parte de los problemas, están relacionados con la salud. Porque finalmente, el niño anémico no es solo el niño anémico. El niño anémico es la falta de educación, el niño anémico es la falta de agua, el niño anémico es la falta de adecuada nutrición, el niño anémico puede hasta ser influido por problemas de violencia y descuido que hay en las familias y en los territorios, ¿no? Entonces, por eso yo les quería hacer esta ruta de entrada a un punto que es importante, de las visitas domiciliarias, porque es un atributo de la salud comunitaria. Y la salud comunitaria es importantísima en cualquier sistema de salud del mundo. Si la comunidad no está involucrada en el seguimiento, en el acompañamiento, en la identificación de las personas que conoce, porque ellos son parte de esta comunidad, entonces vamos a estar casi un poco con los ojos vendados. Tenemos que trabajar con la comunidad. Y ahora se ha presentado esta oportunidad que tiene matices que resolver. Por ejemplo, diré dos para ir terminando. El tema de que se exigió desde el principio en el esquema y en el diseño que se debería hacer a través de un contrato en el marco de la legislación sobre las contrataciones estatales, ¿no? Se debería tener la convocatoria, los promotores y agentes comunitarios deberían tener su RUC, tenían que tramitar esto en la SUNAT, luego tenía que hacer su recibo, tenía que hacer su informe y ustedes como alcaldes tenían que convocar un proceso. No tengo al tanto exactamente qué sucedió en cada municipio en los que ustedes están aquí. Pero algunos lo cumplieron, no mayoritariamente, porque es un tema complicado, un trámite algo difícil para una persona que está, digamos, no tan cerca a una sede de SUNAT o no está familiarizada con este tipo de transacciones. Entonces tuvo que hacer una modificación para que se pueda utilizar el atributo de las propinas que siempre ha utilizado el sector salud. O sea, lo que quiero decir es que también los municipios frente a la meta 4 están en alguna medida frente a una experiencia nueva de trabajo comunitario con actores que han venido trabajando básicamente con el sector salud. Y la segunda fue que también se pensó que se iba a poder utilizar la visita y subirla al aplicativo a través del celular, la app en el celular. Y bueno, eso ha resultado minoritario hasta en ciudades como Lima u otras capitales de región, porque el perfil de los promotores de salud, en alguna medida, bueno, no todos tienen un celular que quepa el programa, y algunas zonas también hay hasta asuntos de que les pueden robar el celular, eso es lo que nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, es un conjunto de situaciones. Lo que quiero decir es que ningún diseño de política pública es perfecto, es perfectible. El Ministerio de Economía nos ha informado que el próximo año va a seguir habiendo este incentivo. Entonces lo que estamos haciendo en la propuesta que está saliendo del Ministerio de Salud ya en la propuesta de la meta 2020 es justamente tratar de afinar todas estas situaciones, empezando por la identificación exacta del lugar donde están los niños. Porque ustedes deben tener también conciencia y saber de que el padrón nominal, que fue el instrumento que se colocó como la base para subirlo al aplicativo, está desactualizado, ¿no? Muy desactualizado. En la ciudad, en lo urbano, hasta un 80% de desactualización de los domicilios, y en lo rural también. Entonces, si nosotros le damos a un agente comunitario una lista de niños con unas direcciones, y va a las direcciones, y no están estos niños, pues, ¿hubo visita o no hubo visita? ¿Se le paga o no se le paga? O sea, todas esas cositas que yo les estoy mencionando, nosotros tenemos que ir resolviéndolas día a día. Entonces, ha sido una complicación.
porque digamos, las políticas públicas tienen que construirse de abajo arriba, ¿no? Y si hay un mandato tan importante como por primera vez en el país se pone desde el presidente hasta el ministro y todo el ministerio a trabajar por el tema de la anemia, lo que tenemos que hacer con este instrumento, que es uno de varios más, insisto en eso, hay una estrategia en relación a la anemia. Acá es visita domiciliaria por agente comunitario, hay visita domiciliaria por trabajador de salud, hay el tema de los medicamentos, la disposición, hay el tema del tamizaje, hay el tema de las visitas demostrativas, hay el tema de la adecuada nutrición de la madre, etcétera. Este es un punto importante para el seguimiento de la adherencia de los niños al hierro. Y terminaría señalando que estamos atacando el tema agudo del niño identificado, tanto en su prevención de los 4 a 6 meses, que estamos trabajándola con una entrega que queremos que para el próximo año sea universal, no solo para los niños del CIS o no CIS, sino para todos los niños. Pero al final lo que va a cambiar los perfiles de la anemia en el país o de otras condiciones de salud va a ser un trabajo integral que aborde los determinantes de la salud. Es como la TBC. La TBC en el país sube, baja. La anemia también. Y la anemia directamente nos lleva a seguridad alimentaria, nos lleva a adecuada nutrición, nos lleva a economías locales de producción, nos lleva a agricultura familiar, nos lleva a una serie de campos que es bueno tener. Hay que hacer que la meta funcione lo mejor que se puede, porque está ahí, porque es un dinero importante que el Estado está destinando a la atención a través de la salud comunitaria, pero tener también la idea de que esto es un punto importante de un conjunto mayor que tiene que ver con las condiciones de vida de la población y en la cual autoridades locales elegidas y el Ministerio de Salud y otros ministerios estamos comprometidos. Eso de mi parte para contextualizar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a continuación vamos a tener una presentación del señor Javier Garay. Es el representante del Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección de Calidad de Gasto. Muy bien. En primer lugar, para saludar al congresista Horacio Pacori y felicitar por la iniciativa a las autoridades de PCM, a los alcaldes y a los representantes de Remurpe y otras organizaciones que nos encontramos aquí. Es bueno que se sienta ese ánimo por querer reducir la anemia en el Perú, ¿no? Dentro del Ministerio de Economía se manejan varias metas en el marco de incentivos. Esta es una de las más importantes. Y queremos felicitar por eso, porque no solo involucra a un sector, sino a diferentes sectores del organismo público que venimos ejecutando. Si podemos pasar la primera lámina, quería centrar un poco que la anemia en realidad, como lo ha dicho Alejandro, es un problema. Y la noticia que nos lleva a reflexionar un poco del trabajo que venimos haciendo viene a ser la última publicación de ENDES. Acaba de salir los datos de ENDES de evaluación del primer semestre de 2019. Anemia en niños de 6 a 36 meses en el 2018 cerramos a 43.5%. Según la ENDES del primer semestre, en el mismo rango de edad, hemos cerrado a 42.2%. Probablemente es insuficiente, ¿no? La meta con el señor presidente se marcó en 39% a diciembre de este año. Nos queda mucho por hacer. Pero quiero resaltar lo que ha dicho Alejandro, porque la meta 4 es una de las herramientas para reducir. Y cada uno tiene diferentes herramientas en función a sus competencias para poder trabajar y reducir este problema. Y en ese entendido, entonces, el programa de incentivos es una herramienta que tiene que ayudar a mejorar la prestación de servicios a cargo de los gobiernos locales. Y como herramienta, entonces, tiene reglas de juego, ya por norma, es decir, se crea con la ley 29.332, en el 2009 se establecen las reglas, se mejora con el decreto legislativo 1440, y ahí están marcadas las reglas. Está marcada la cancha. Y en ese entendido, entonces, se convierte en un instrumento como herramienta para ayudar a reducir la anemia. Y es el Ministerio de Salud quien presenta la propuesta. La siguiente, por favor. La siguiente. Y esta lámina que presentamos a continuación es clave, porque aquí está definida un poco el rol
que cada uno cumple dentro del programa de incentivos, indistintamente a meta 4, es decir, este rol lo cumplimos indistintamente transversal a todas las metas. El Ministerio de Economía es el quien regula un poco el marco de esta herramienta. Los sectores, así como el Ministerio de Salud, son los que presentan y definen la meta y definen cómo va a ser el trabajo, cómo se va a implementar la meta. Y los gobiernos locales son los que llamados a implementar en el marco de sus competencias. En la evaluación es el sector, el Ministerio de Salud, quien presenta la evaluación. Es el Ministerio de Economía quien revisa y en coordinación, conjuntamente con PCM, se publican los resultados, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, cada una de las instancias de los diferentes niveles tenemos competencias y roles. Y sobre eso es lo que se marca la herramienta del programa de incentivos. La siguiente, por favor. A diferencia de otras metas, esta meta tiene una particularidad. Podemos ir, para avanzar, quizá podemos ir la siguiente, esto ya lo conocemos bastante. Sigamos, por favor. Esta es la última. Ok, meta 4. Ok, entonces, las reglas de juego para esta meta han estado planteadas desde inicio de año en la resolución directoral 05, en la cual para todas las metas que han presentado los sectores se establecen los cuadros de actividades. Esos cuadros de actividades son lo que marcan un poco las líneas de evaluación correspondientes a cada meta. Las metas se aprueban 31 de diciembre del año anterior y el cuadro de actividades se publica en la primera semana o la quincena de enero del siguiente año. Sobre esas reglas es lo que se trabaja la implementación del programa. Y decía que era particular porque en la ley de presupuesto de este año, que es la 308/79, se aprobó que hubiera recursos excepcionales para implementación de esta meta. Las otras metas no tienen recursos de inicio. Esta meta tuvo 60 millones de soles que se transfirieron con el Decreto Supremo 026 a 865 gobiernos locales para implementar la meta, sabiendo que era una meta compleja, donde los gobiernos locales iban a iniciar una trayectoria y aprender a implementar esta meta. Entonces se dispuso esos recursos, y aparte porque era una prioridad nacional también. En ese sentido, entonces, la siguiente, por favor. En ese sentido, queremos remarcar un poco que el uso y el destino de esos recursos están regulados por norma. Les comento esto porque, y aprovecho porque todos los días recibimos llamadas preguntándonos si los recursos se pueden utilizar en otras cosas, en otras intervenciones, en otras estrategias. Todos queremos reducir la anemia, por eso es que hay restricciones del uso de los recursos y está enmarcada en el artículo 21 de la ley de presupuesto de este año y en el artículo 3 del decreto supremo 026. Todo lo que venga a ser sobre eso, entonces, bienvenido. Fuera de eso, en realidad, digamos, todos como servidores públicos estamos llamados a cumplir la norma. La siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos aquí un poco cuánto se ha transferido en suma a cada distrito. En promedio se ha transferido a los distritos de la provincia de Satipo más de 600.000. La primera evaluación que hicimos como MEP respecto a la incorporación oportuna y correcta, resultó que el 100% de distritos se incorporaron oportuna y correctamente, es decir, donde se disponía el recurso según el Decreto Supremo 026, la guía de implementación. La siguiente, por favor. Ahí está un poco la evaluación de la ejecución presupuestal hasta el día 13 de agosto. Hay algunos municipios que tenemos cero de ejecución presupuestal. Hay algunos los que están señalados en rojo, tenemos menos del 20% de ejecución presupuestal, ¿no?
Y sí, sabemos todas las dificultades que hemos tenido y que se vienen presentando al ejecutar esta meta. En coordinación con PCM, Ministerio de Salud, MEF, estamos constantemente tratando de resolver. La ejecución presupuestal de cada gobierno local está enmarcada en la ley, está definida en la ley. Sin embargo, hemos tenido múltiples reuniones para resolver muchas consultas de los gobiernos locales, incluso cómo era el procedimiento para el pago. Y nos han conllevado diferentes reuniones, incluso reuniones ministeriales para resolver, y ahí se optó algunas opciones como la orden de servicio que se publicó y que en algunos casos fue complicada porque SUNAT no tiene, digamos, instalado toda la capacidad para atender a nuestra población. Por otro lado, población de